Se cumplen 5 años del terremoto de 8.9 grados que sacudió Japón el 11 de marzo de 2011 y que provocó un tsunami responsable de uno de los desastres nucleares más graves de la historia. El fenómeno cobró la vida de más de 15.000 personas y dejó un saldo de 2.000 desaparecidos. La población afectada aún no supera del todo los devastadores efectos de esta tragedia, la cual se originó cuando la inusual marejada dañó seriamente los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Fukushima, dejando escapar toneladas de líquidos radioactivos que contaminaron los alrededores de la planta. Ya no lo digo en ese tono, pero en su momento yo sentía que la planta nuclear había sido la responsable de que él exhalara su último aliento. Tras el desastre, las autoridades japonesas debieron evacuar el territorio que comprende la prefectura de Fukushima, ubicada a unos 250 kilómetros al norte de Tokio. Uno de los lugares más afectados por este percance fue el pueblo de Naraha, que se encuentra en las inmediaciones de la central nuclear. En la actualidad, aunque la orden de evacuación ya no está vigente, solo algunos de los habitantes de mayor edad han regresado al pueblo. De acuerdo a las autoridades de Naraha, solo 440 de los 8.011 personas que vivían en esta localidad volvieron para habitar sus hogares y reabrir sus negocios. Yo soy un padre de familia y el deber principal de un papá es proteger a sus hijos. Yo no puedo protegerlos, así es que soy el peor padre del mundo. Y debo disculparme con mis hijos por ello. Entre las medidas que ya se han tomado, están los trabajos que se realizan para extraer el material radioactivo que permanece almacenado en los reactores 1, 2 y 3. Sin embargo, es una tarea que requiere de una compleja planificación, ya que los niveles de radiación aún son mortales. Previsiones a futuro calculan que esta catástrofe tardará al menos 30 o 40 años en resolverse del todo, mientras se planifique el desmantelamiento definitivo de la planta. El desastre nuclear de Fukushima es considerado como uno de los peores, solo detrás de lo ocurrido en la ciudad de Chernobyl, en la ex Unión Soviética, el 26 de abril de 1986. No obstante, en la actualidad continúan operando 3 plantas nucleares en Japón. Alberto Cascante, Azteca Noticias.